Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiantes. La batalla comunicacional de estos tiempos nos vuelve a convocar como tema a nuestra mesa redonda. Ayer estuvimos hablando con algunos de los participantes en el tercer coloquio Patria que se desarrolló en La Habana hasta la jornada de este miércoles y hoy pues nuevamente tenemos el placer de que nos estén acompañando algunos de los amigos que han venido hasta La Habana para seguir debatiendo cómo enfrentar ese escenario comunicacional, cómo aunar fuerzas, cómo buscar también maneras de llegar a las audiencias con nuestros mensajes y con nuestras verdades. Tengo el placer de que me vuelvan a acompañar acá en la mesa redonda Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa y directora ejecutiva del Instituto para la Democracia Eloy Alfaro. Bienvenida, Gabriela, nuevamente a nuestra mesa redonda. También me acompaña por primera vez Alina Duarte, periodista mexicana, colaboradora del medio digital eh, de raíz y educadora popular en el Instituto Nacional de Formación Política de Morón. Y regresa nuevamente con nosotros Javier Couso, fue ex-eurodiputado, creador audiovisual, amigo de muchos años y un luchador por las causas justas de este mundo que pues también desde la, desde la base comunicacional desarrolla esas batallas además por supuesto de las batallas políticas. Con ellos estaremos compartiendo nuestra mesa redonda de hoy, también tendremos impresiones de otros amigos que han estado por La Habana en estos días y por supuesto estaremos también conversando de para qué y por qué eventos de este tipo que acaban de concluir en nuestra capital. Y antes de hablar del tema y precisamente sobre el tema del que estaremos hablando hoy, pues vamos a nuestra sección la noticia del día. Hoy ha nacido en las redes un nuevo espacio comunicacional desde la presidencia, el espacio del primer secretario del partido y presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez para poder analizar los temas más acuciantes del país, las noticias de último momento, los asuntos que son de interés de la nación. Desde la presidencia ha nacido en las redes y ya está pues, circulando a través del de espacio público digital. Es nuestra noticia del día. Nosotros tenemos todo el derecho soberano de culpar al gobierno de los Estados Unidos. Confianza que hay entre nuestro pueblo, la, las entidades del partido, del gobierno. Eh, hay todas las posibilidades de cuando tenemos un malestar, cuando tenemos una duda, ir a, a nuestras instituciones públicas donde se pueden dar los argumentos, donde se pueden dar las explicaciones, donde incluso se pueden escuchar las críticas y tomarlas en cuenta, pero nunca hacerle el juego al enemigo. Bueno, ok. El enemigo lo que nos quiere ver es enfrentados. Al enemigo no le interesa solucionar los problemas de Cuba. Si el enemigo interviniera en Cuba y se apoderara de Cuba, que nunca lo va a poder lograr, y sabemos por qué, y ahí está la frase de Maceo, no iba a resolver los problemas de la electricidad, ni iba a resolver los problemas de la comida, porque la lógica del capital no resuelve esos problemas. La lógica del capital, la electricidad estuviera, la generación de energía eléctrica estuviera, sencillamente, como estaba antes de la revolución, totalmente privatizada y tenía energía eléctrica quienes podían pagarla. Hombre, claro. Y la preocupación no era darle energía eléctrica a nadie, era el que la pudiera pagar. Y no había canasta básica, había alimentos y comía el que podía y el que no se moría de hambre y no podía protestar tampoco, ni tenía derecho a la manifestación. No olvidemos eso, porque por esa realidad se hizo la revolución, para borrar esa realidad. Porque la revolución va contra la lógica capitalista, va contra la lógica imperial. Y eso es, como siempre se ha dicho, un puñal, un puñal en las venas del, del imperio. A 90 hay un pueblo vivo. Fragmento de este inicio del de programa Desde la Presidencia, el nuevo espacio comunicacional con el presidente de la República, y que esta vez, además de Díaz-Canel como anfitrión, tuvo al ministro de Energía y Minas para analizar los acontecimientos del 17 de marzo y también la situación eléctrica del país. Un programa que puede encontrar. En las redes de la presidencia, también lo puede ver en nuestro sitio web Cuba Debate y está disponible en las redes sociales de Cuba Debate para quien pueda pues, seguir estos acontecimientos también a través de, la, de las redes y será pues como se ha anunciado, un espacio frecuente de intercambio también del presidente con nuestro pueblo a través de las redes digitales, encontrará por supuesto repercusión seguro en nuestros medios de comunicación. Así que es nuestra noticia del día que va acompañada también con la presencia hoy del presidente Díaz Canel en dos municipios del oriente de nuestro país. Esta mañana el presidente ha estado en el municipio de El Salvador en Guantánamo recorriendo allí pues una mini industria de la CPA Jesús Menéndez ubicada en la carrera larga en el municipio de El Salvador que forma parte de un proyecto de desarrollo agrícola en esa zona que no solo produce alimentos para El Salvador y parte de Guantánamo, sino que también sus residuos son procesados, como pienso Criollo, en otra cooperativa cercana. Díaz Canel dialogó allí con los cooperativistas, dialogó con los pobladores del lugar. Y posteriormente, pues eh, se dirigió a la unidad empresarial de base Molino de Beneficio del Café, donde se, allí se procesan los cafés robustos y arábicos que se cultivan en esa zona e incursionan también en la producción del café orgánico y el presidente pudo conocer de primera mano cómo marchan las producciones en ese lugar y también en El Salvador se llegó hasta el centro de desarrollo de la montaña fundado hace 30 años por el general de ejército Raúl Castro Rusco un gran potencial para articularse en las estrategias de desarrollo local de esta zona montañosa de nuestro, de nuestro país después de su estancia en el Salvador el presidente cubano se dirigió hacia el municipio Songo La Maya en Santiago de Cuba donde intercambió con los pobladores del lugar allí recibió una cálida bienvenida de los pobladores de Songo Maya y también pues recorrió diversos objetivos económicos y sociales de ese territorio. Intensa actividad del presidente hoy pues estrenando programa en las redes sociales y también con presencia en los municipios de El Salvador, en Guantánamo y Songo la Maya en Santiago de Cuba como parte de ese contacto permanente de la dirección del país con nuestro pueblo. Son las noticias del día con ella comenzamos pues nuestra mesa redonda, hablemos del escenario comunicacional de estos tiempos y de cómo debemos enfrentarlo. Bueno, Gabriela Rivadeneira, además de líder política y gran comunicadora, es ya una presencia permanente en los coloquios patrias. Estamos en la tercera edición ya Gabriela de estos coloquios. ¿Qué has visto de crecimiento, de diferencia en los coloquios? ¿Qué te pareció esta nueva edición? que ha tenido lugar en la Habana entre el lunes y miércoles de esta semana. Qué gusto Randy, un gran saludo y compartir esta mesa redonda además que nos acerca en diferentes experiencias que estamos viviendo en diferentes países de nuestro continente particularmente y cómo eso también podemos compartirlo con la propia experiencia de esta revolución que todo el tiempo está transformándose como lo que acabamos de ver de este programa del presidente Miguel Díaz-Canel y compartirlo además en esta mesa con Javier y con Alina, pues para mí es un placer. Y yo creo que lo que hemos estado viendo en el coloquio Patria en estos años es justamente una avanzada de algo que inició como una iniciativa necesaria de un análisis desde la comunicación a un anclaje de las tecnologías de la información de estas grandes plataformas no solamente en un tema de comunicadores sino como la investigación de comunicadores periodistas activistas en medios de comunicación plataformas etcétera nos ayudan y nos dan herramientas a que la política también pueda transformarse en estos tiempos hacer este tipo de programas digitales como los del presidente y otra serie Muchos programas que se generaron principalmente después eh, de la pandemia en los diferentes países de la región nos han hecho saber... Que no solamente es abrir un canal digital, abrir una plataforma, sino que comunicamos, cómo comunicamos, para qué, para dar la disputa, la disputa por la verdad, la disputa por la información, como decíamos nosotros, la información como derecho, como bien público, como bien común, y yo creo que hacia eso vamos avanzando. Y lo que vimos ahora en este coloquio patria es la innovación de esta gran cosa de la inteligencia artificial, que para muchas y muchos de nosotros es algo todavía muy abstracto, no conocido, pero que este encuentro nos ha ayudado justamente aterrizar no solamente ciertos conceptos, sino herramientas de cómo contraponer una maquinaria hegemónica del sistema que viene ahora atravesada a través de estas grandes maquinarias digitales. Hay que entender esas lógicas para también entender cómo nos van a venir y cómo nosotros debemos responder a esta guerra permanente que la hemos estado viviendo. Todos los, los, los pueblos latinoamericanos, por un lado, nosotros, el domingo enfrentando un escenario eh, de intento de golpe mediático o político que, eh, bueno, el presidente los compartió con ustedes también sí. cuando se reunió el martes en la, en la noche, y América Latina entendiendo ahora, bueno, ver a, a la jefa del Comando Sur hmm. volviendo con el discurso de la triada del mal, Venezuela, Nicaragua, Cuba, en este escenario eh, latinoamericano. Pero para, para la realidad que estamos, que estamos viviendo, Gabriela, viendo, por ejemplo, la propia situación que está viviendo Ecuador, que pasó de ser en la época del presidente Correa uno de los países más seguros de América Latina a ser hoy uno de los más violentos de nuestra región. ¿Cómo también dar esa batalla comunicacional en el sentido cultural, en el sentido de que eh, el neoliberalismo no, no puede ser el final de nuestras sociedades, no puede ser el, el, el destino de nuestra, de nuestra región? ¿Cómo seguir articulándonos? para poder mostrar que hay otro mundo posible que en algún momento Ecuador lo mostró en, en particular. Mira, Randy, yo creo que topaste dos temas que son fundamentales y que van íntimamente conectados. Es decir, el rol de los Estados Unidos sobre el continente a 200 años de la vigencia de la doctrina Monroe y cómo eso además hace que esta disputa entre izquierdas y derechas sea una disputa cada vez más fuerte, porque además, mientras la derecha se radicaliza más, la izquierda tiende a centralizarse más. Y en eso el juego del marketing de la política nos ha hecho creer muchas veces que hay que hacer lo que la gente quiere escuchar. Pero en base a qué? Si la gente quiere escuchar algo es porque hay una gran maquinaria generando imaginarios. Y los imaginarios que tenemos hoy por hoy en nuestros pueblos son imaginarios justamente en los que estamos tan mal. Creemos que no podemos estar peor y eso es algo que lo hemos analizado en el caso argentino Argentina. y bueno en el caso ecuatoriano se creía que no se podía estar peor después de una traición después de un banquero hoy con un empresario presidente es decir con algo que va totalmente ajeno a la generación del bien común y de la política de bienestar y creemos entonces que ese aspiracionismo esa cortina esa ilusión que nos vende ese otro lado de la orilla pues entonces es a donde tenemos que ir y esto es como un círculo vicioso. Porque a ver, si redistribuimos la riqueza, si logramos que los derechos sean universales, que todas y todos podamos tener lo básico para vivir mejor, pues entonces ya estamos también olvidándonos de que hay gente atrás nuestro que no tiene nada. ¿Y qué pasa? Y es una crítica que hemos hecho también nosotros a nuestros propios gobiernos de la primera década del siglo XXI, que avanzamos muchísimo, generamos 70 millones de latinoamericanos salieron de la pobreza gracias a las políticas que generaron nuestros gobiernos en nuestros países. Y resulta que esa clase media no consolidada, vulnerable, lo que hizo es meterse a la lógica del consumo, del mercado. Es decir, no combatimos culturalmente eso. Nos hizo falta aprender. Es un poco lo que veíamos en la noticia del día con el presidente Miguel Díaz Canel. Es es decir, en territorio todo el tiempo, porque un líder, un político o una política no puede hacerlo desde un escritorio, tiene que estar en territorio, pero no puede olvidarse de que eso tiene que tener algún mecanismo de comunicación. Tiene que haber comunicación digital, pero tiene que haber comunicación física. Lo que decimos, masas. el online y el offline, o sea, sí. dentro de las redes sociales, dentro del Internet y en la calle, fuera del Internet, pero además que van concomitantes. Desde la izquierda, y yo he sido muy, eh, yo tengo 40 años. Sí, sí, sí. Yo crecí con las doctrinas, los imaginarios de los 70, de los 80, es decir, esa era nuestra escuela de identidad política. Pero en ese sentido también decir que el bloqueo que muchas veces tenemos desde la izquierda para no querer comprender el uso de esas plataformas dejan que el otro lado gane en ventaja. ¿Y qué pasa? Se vacía la política, se vacía el debate político. Cuando nosotros venimos acá a Cuba y cuando el coloquio patria tiene un gran significado por realizarse en una Cuba bloqueada en una Cuba con tantas dificultades como las que está padeciendo por culpa de un bloqueo producto de esa injerencia de los Estados Unidos, que hace 200 años cree tener el poder de mandar sobre nuestras políticas de Estado, entonces lo que estamos diciendo es, desde aquí estamos viendo que a pesar de todos los golpes que produce el sistema, la única forma en la que uno puede contrarrestar es, como dice Andrés Manuel López Obrador, que ya lo dirá Lina, presidente de México, la revolución de las conciencias. Es decir, cómo realmente vamos asumiendo una, un, un humanismo dentro de la violencia diaria, dentro de un genocidio como lo que está pasando en Palestina, un genocidio televisado, dentro de un Ecuador que es el, hoy por hoy el país más violento del continente. Terminamos el año anterior con 46 homicidios cada 100.000 habitantes. Un país que hace ocho años era un país que nos habían determinado como el jaguar de, de América, es decir, un país en crecimiento. Y resulta que hoy somos un país con una violencia inimaginable, empobrecidos, sin acceso a derechos y con un presidente que, tiene todo el que pasa todo el tiempo en escándalos, cuya mujer perfecta, una Barbie, o sea, ese imaginario de la monarquía de hace 20 años se vuelve a instalar como forma de gobierno en países que tenemos otras simbologías y otras realidades dentro de nuestras diversidades. Ahí entonces se conjuga. Es decir, cómo nosotros también tenemos que aprender de esas plataformas para no dejar que ellos ganen. ¿Sabes cómo ganó eh, Novoa? Y se los comento a quienes nos están viendo. El presidente Novoa es un joven empresario, presidente, hijo de la persona más rica del Ecuador, pero además que del mayor fue, deudor. Que nunca pudo ganar la presidencia, que, que aspiró cinco y aspiró veces, Y nunca pudo. Cinco veces sin embargo, el hijo llegó un a la presidencia. Bananero. Pero ¿cómo llega? ¿Llega sin partido? ¿Llega sin visitar el territorio? Él no, él no se bajó de la nube. Lo que hizo fue mandar muñecos de cartón, de su tamaño, todo, o sea, como si él llegara a un pueblo, a un territorio, a la casa, a través de un cartón. Bueno, ese cartón es hoy el presidente de la República en el Ecuador. Y el problema de eso es que todo se va para atrás. El Ecuador de hace ocho años, un Ecuador en progreso, hoy ha retrocedido al menos 20 años. Y eso es lo que entra en confrontación cuando decimos que nos falta a la izquierda, no solamente que está haciendo la derecha, sino que nos falta a la izquierda articular para poder ser nuevamente la vanguardia, que pueda representar una irrupción de todo lo que está mal. La, frente a los discursos de odio, retornar esas palabras martinianas al pensamiento martiniano, decir es que esto debe construirse con profundo amor, porque si no estamos cayendo en el engaño de una derecha cada vez más violenta. Y lo peor es que eh, no aprendemos las lecciones, es <susurra> decir, eh, pasa esto de, de Ecuador, eh, donde Yaralazo no puede terminar. Eh, no puede terminar su, su gobierno viene, viene Novoa con un gobierno igual de similar, es decir, para continuar esas esa políticas pero sale mi ley en, en, en Argentina no, y, bol y, Bolsonaro sigue y, activo. y Bolsonaro sigue activo es decir, eh, evidentemente en esa lógica de conquistar las narrativas, conquistar lo, lo, los sentimientos, todavía hay mucho que hacer desde, desde la izquierda para poder dar la batalla, porque se está se está haciendo política digital, política, eh, marketing político digital, y a, hacia ahí las elecciones se están tendiendo cada vez más. Ya de hecho, en las Estados Unidos se está hablando del uso de la inteligencia artificial para las elecciones, para que se está disputando no ya en las televisoras, no ya en los mítines políticos, sino en, la, en el campo de la inteligencia artificial. Bueno, y eso es producto de mi ley, por eso es lo aterrador del sistema. Mira, yo ahí voy a traer algo que dijo eh, Cristina Fernández de Kirchner, nuestra querida compañera Cristina. Ella decía, frente al tema de, de mi ley, y la crítica de la izquierda hacia la derechización del pueblo. Y Cristina lo decía con absoluta claridad. El pueblo no se está derechizando. El asunto es que, ¿qué estamos haciendo nosotros para volver a conectar con las necesidades reales de un pueblo que te está diciendo que no necesariamente por donde tú estás comandando está el camino? Y eso se refería justamente a un gobierno del frente de todos, que era el de Alberto Fernández. Es decir, un gobierno que no sintonizó con su pueblo, que dejó muchos espacios vacíos. Y yo siempre digo, cuando converso con la gente o hacemos talleres, les digo, ley básica de la física. Ningún espacio se queda vacío. Espacio que nosotros lo dejamos, los otros lo van a aprovechar. Ese falso dilema, que no caigas en la polaridad, pues la política es de polaridad, porque estamos demostrando que frente a un sistema nefasto, neoliberal, que ya queda caduco, que no nos da oportunidad de desarrollo a los pueblos, hay que generar otra cosa que sea totalmente de, 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 desde la oposición a ese sistema que estamos rechazando. Y no estamos siendo muy atractivos para generar esta nueva propuesta. Entonces, sí. Por eso digo que esa unión, esa eh, interrelación entre lo que se está generando entre los nuevos mecanismos de comunicación y también no olvidar que el trabajo territorial es lo que es lo nuestro, además es de dónde nos originamos, es de dónde podemos conectar. Los dos de la mano son una herramienta y una estrategia que debemos ponerle en marcha para tratar de aminorar este paso de un ciclón de esa derecha cada vez más fascista. Mira cómo está Trump en Estados Unidos. Y eso significa entonces que vamos a estar mucho más amenazados desde el sur del río Bravo hasta la Patagonia. Vamos a tener una amenaza cada vez más fuerte. Lula tratando de guerrearla con una forma diferente de gobierno a lo que fue su primer gobierno en la primera década del siglo XXI, con un Bolsonaro totalmente activo. Brasil fue la primera muestra organizada del fascismo que tuvimos uh -huh. después de la toma del Capitolio, en la toma de los tres poderes de fue Brasil, fue igual. la primera muestra organizada del fascismo de la región. Y ante eso tú ves, no solamente un Bukele y un modelo buquelista sino al sur, eh, mi ley... Está eh, Boluarte, que además es una dictadura brutal la que se está ejerciendo en Perú, en Perú, que casi ya nadie lo está hablando. Estamos viendo estas activaciones de derecha, estamos viendo en lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en Bolivia, que lastimosamente, pues eso es parte de otro debate, pero esas fricciones que también pueden convertirse en una amenaza para los procesos de avanzada. Colombia, con un presidente Petro, que para mí es eh, lo más firme a nivel de política ideológica que estamos teniendo en palabra en el sur de... El continente sin poder hacer mucho porque hay una arremetida de la derecha, es decir, estamos en plena disputa, una disputa violenta, una disputa donde la guerra judicial no ha parado, bueno, que es otro de los formatos claro. regionales, pero que además hay un nuevo formato, el crimen organizado y la avanzada del crimen organizado que está poniendo a nuestras democracias realmente en vilo y nos está lanzando contra la pared frente a la avanzada del narco, de la trata de personas, bueno, de todo el negocio, de todos los negocios ilícitos que se mueven a través del narco y todo esto también con complacencia muchas veces de los mismos gobiernos y lo hablo por el caso ecuatoriano. Entonces, en ese sentido, las amenazas que estamos teniendo hacen ver que la geoeconomía Realmente es un asunto que tiene que ser tomado en cuenta porque mientras Estados Unidos siga luchando por mantener una hegemonía que cada vez se va, mal, va eh, más debilitada por las economías crecientes, entonces quiere decir que la violencia hacia el sur va a ser cada vez más grotesca y que la injerencia va a ser cada vez más grotesca. En Ecuador no solamente fue eh, Richardson, el embajador de Estados Unidos en Ecuador se dignó a hacer rueda de prensa para decir sobre los narcogenerales fue casi casi ministro de turismo de los dos gobiernos anteriores es decir hay una acción directa y ese Ecuador que tenía prohibición de bases militares y de cooperación militar extranjera en territorio ecuatoriano desde la constitución de la revolución ciudadana Hoy no solamente que tiene una base desde Galápagos, desde el patrimonio de la humanidad, una base militar actuando, una base militar norteamericana, sino que tiene cooperación permanente y sobre todo en el aparataje de inteligencia. Lo que creíamos que ya no íbamos a vivir los ecuatorianos, lo estamos viviendo en pleno siglo XXI en una avanzada cada vez más agresiva. Después que fueron expulsados de la base de Manta pues han retornado y han retornado con fuerza al Ecuador y han retornado con fuerza a América Latina. Evidentemente, en esa disputa por la hegemonía, en esa disputa por eh, no, o sea, no perder la hegemonía, no cambiar de un mundo hegemónico a un mundo multilateral, Estados Unidos sabe que o, o aspira a que su retaguardia sea América Latina, como lo fue desde la doctrina Monroe. Tú lo recordabas. Frente a eso, ¿qué hacer? De eso estaremos hablando más adelante acá en nuestra mesa redonda, pero hay que seguir buscando cómo contar las historias, cómo hacer las narrativas, cómo aprovecharnos de todos los espacios. Telesur fue un acontecimiento en esta región cuando nació hace ya más de una década, pero la necesidad. Y también la realidad obliga a seguir buscando narrativas. De eso estuvimos hablando hoy por la tarde con su presidenta, Patricia Villegas, y también nos los contó desde el coloquio Patria para nuestra mesa redonda. De de Una de las ideas fuertes que yo he compartido esta mañana desde Cuba en este evento extraordinario que se llama Patria es que tenemos que ser capaces de dejar todo lo que hemos hecho colgado en la pared que haga parte de nuestro museo personal, nuestras medallas y tener la humildad de decir, hay que volver a empezar. O sea, el mundo comunicacional es otro. Todo lo que hemos hecho nos sirve, está en nuestro morral, lo cargamos, pero tenemos que ser capaces de entender que esta declaración que yo estoy dando ahora tiene una forma de presentarse en Instagram, otra distinta en WhatsApp, otra distinta en X y así. En cada autopista de la información tiene unas particularidades que no solamente van del hecho como tal de esta declaración, sino a quién le quiero llegar con esto que está diciendo Patricia. ¿Por qué puede importarle tocarle a alguien joven que está en la universidad o una ama de casa o una madre profesional? O sea, ¿a quién le voy a contar esto que está diciendo Patricia o se lo voy a contar a comunicadores como ella, a gente comprometida, interesada en el mundo de los medios, eso no nos lo estábamos preguntando antes. Entonces hay un cambio muy grande en la cantidad de autopistas, las particularidades de cada autopista y la segmentación de las audiencias. Ya no hablamos de públicos grandes, enormes, no, hablamos de este mensaje va para quién. Y tenemos que especializarnos. La comunicación hoy no es solamente un problema de los periodistas, no es solo un problema de los comunicadores tenemos que tener matemáticos, ingenieros, estadísticos que están al lado en las salas de noticias, al igual que está el periodista y que le están coayudando en la conformación de ese mensaje para que realmente llegue. Y bueno, y sin duda una de las claves es hacer una comunicación estética, es hacer una comunicación bonita, es hacer una comunicación agradable que se oiga, o sea, que uno lo vean bien, que no haya que hacer un esfuerzo, una militancia por ver nuestros contenidos, sino que realmente seamos capaces de competir técnica y estéticamente con la comunicación eh, dominante. Entonces asistimos a un momento parteaguas, a una cosa en el que es un antes y un después, y tenemos que ser capaces con humildad de reconocer que además, aunque hoy que creamos saber cómo funcionan estas redes, nos van a cambiar las reglas del juego en seis meses. Vamos a tener que volver a empezar en seis meses. Y mientras tanto, pedirle a nuestros gobiernos que legislen, que, le, que hagamos alfabetización digital, que protejamos a nuestras poblaciones, que legislemos eh, leyes que nos permitan eh, curarnos, eh, abrazarnos en medio de la avalancha y de la intencionalidad de polarización, de odio que generan hoy las redes sociales en manos de los, de los adversarios y, y, y que alfabeticemos desde la más temprana edad en las escuelas. Yo proponía hace unas horas un Yo sí puedo digital. Cuba ha sido pionero en enseñarnos a leer y a escribir en el continente. ¿Por qué no puede ser pionero también en un ABC de cómo funcionan las redes, de cómo funciona el Internet, de cómo podemos vacunarnos con eso que está pasando allí, que un niño hoy de 10 años tiene en su móvil, aquí te lo voy a quitar o tocar, una, una cantidad de información que no sabe, no puede discernir. Bueno, hagamos alfabetización, ocupémonos de eso y también pidamos que construyamos autopistas propias. 10 o 20, Telesur, tiene que ser... Bueno, construir autopistas propias, enfrentar a dinámicas diferentes a una velocidad extraordinaria, que es lo que nos ha pasado en los últimos tiempos. Hablábamos de redes sociales, pero se habló después del metaverso y ya estamos hablando de la inteligencia artificial y de todo lo que vendrá, de todo lo que vendrá después. Cómo aprovechar todas esas herramientas, cómo hacer. Eh, propias de nuestro uso cotidiano, esas herramientas para transmitir nuestros mensajes, para llegar a los sentimientos, para llegar a la razón y al corazón de las personas. Ahí está uno de los grandes desafíos que tenemos nosotros. Y si hay un país que puede mostrar también lo que eso significa, es México. Como decíamos, está con nosotros Alina Duarte, quien es comunicadora, eh, periodista y trabaja en medios digitales y también en escuelas de formación eh, política allá en su, en su México natal. Se decía, Alina, era muy famoso en México, como lo era también en Brasil, que las grandes televisoras eran quienes ponían los presidentes. Se decía que Televisa ponía presidentes en México. ¿Qué está pasando hoy en México? ¿Cuál es la dinámica comunicacional? ¿Qué significa esas mañaneras que todos los días el presidente Andrés eh, Manuel López Obrador hace, convoca a la prensa y pone él y pone los titulares? Eh, pues primero, gracias por la invitación, por estar aquí compartiendo mesa con los colegas, con las compañeras y compañeros. Eh, bueno, en México ha habido un terremoto comunicacional desde el año 2018. ¿no? Esto tiene claros antecedentes de lo que implicaba realmente la comunicación. Eh, el neoliberalismo también afectó directamente la forma de hacer comunicación en mi país. Esto es dando licitaciones de forma irregular a grandes empresarios que adquirieron el espectro ¿no? con el cual hoy actualmente están llevando a cabo campañas de desinformación. Hay que decirlo, no se les ha tocado un pelo a todos esos empresarios y dueños de los medios corporativos durante estos últimos cinco años y algo. Eh, sin embargo, sí ha habido un desfase, no, lo que ha implicado eh, primero una mal llamada guerra contra el narcotráfico en el año 2006, implementada por el expresidente Felipe Calderón, que nos sumió en una crisis, no una ruptura total del tejido social, nos metió en un clima de violencia que poco a poco se ha ido disminuyendo. Sin embargo, el reto es bastante largo. Los medios de comunicación fueron cómplices de de esa guerra, eh, firmaron un pacto de silencio en el año 2011 y lo que vemos ahora en el 2018 es que curiosamente lo rompieron, ¿no? después de tantos años de no escuchar nada en las noticias sobre la violencia, sobre lo que ocurría en el país, curiosamente a partir del año 2018 está en todas las primeras planas toda esta eh, mal llamada guerra contra el narcotráfico que fue una guerra en contra de la población mexicana que ha costado cientos de miles de muertos, muertas y desaparecidos y desaparecidas. En el marco de esa ruptura llega un Andrés Manuel López Obrador, que, pues, un poco también retoma esos ejercicios que ya hemos visto en América Latina, ¿no? Es que no es que sea nuevo, sino que ahora las plataformas por las cuales se hacen es distinto. Tuvimos una lo presidente con Hugo Chávez, tuvimos una sabatina también con Rafael Correa, es decir, recupera esas experiencias, pero también él, siendo jefe de gobierno de la Ciudad de México, ya llevaba a cabo este ejercicio, uh -huh. generando, pues, ese nexo mucho más directo entre la población y directamente entre los gobernantes, ¿no? Y también ahora lo que tiene es que se da. Eh, pues de forma digital a través de YouTube, es uno de los streamers, ¿no? Aquellos uh -huh. que transmiten más populares en habla hispana en el mundo, ¿no? Millones de mexicanos y mexicanas lo ven todas las mañanas, eh, antes duraban en dos México, horas. En México y en, y en parte el mundo. Del mundo. Antes lo veían eh, solamente mexicanos y mexicanas, pero ahora me queda claro que uh -huh. es una población más allá de las fronteras, pero también hay una conexión directa, porque se hace a través de redes sociales, en las cuales tú no necesitas ser ministro o ministra como para formar parte ya del debate público, necesitas una cuenta, una red social y entonces interactúas directamente con un presidente que además, claro está que ve las redes sociales, ¿no? En las mañanas pone cierto tweet, pone cierto post, ¿no? En donde da cuenta que realmente está muy atento a las respuestas e interacciones de un pueblo que pues está muy al pendiente de la agenda. Entonces, eh, digamos que en ese sentido hay una ruptura total, ¿no? Con unas mañanas que antes duraban dos horas y que cada vez conforme se acerca ya el final del Exenio duran tres y un poco más, va cerrando ya con un poco más de, de tiempo, ¿no? Se toma ese tiempo extra. Y efectivamente, las agendas ya no lo ponen los grandes medios de comunicación, la agenda la pone primero el presidente y después también esos sectores de izquierda que siguen siendo partícipes del debate popular. Y que eso, y que eso también nos da una, una, una eh, medida de que esto no es un, no es un problema de edades ni es un mm. problema de aprendizajes, porque no. Andrés Manuel López Obrador no es un hombre de, de las generaciones digitales, es un hombre no. que aprendió de la comunicación y, y, y ha aprendido del valor de la comunicación para hacer política. Pero y que creo que ese es el éxito, Randy, que ha escuchado también a quienes le están pidiendo que incursionen en TikTok. Entonces él hace unas semanas, unos meses, acaba de decir, bueno, es que yo hablo muy lento, no me da para dos minutos, para un <laughs> minuto, en un minuto no me alcanza, pero ya abrí TikTok. Eso habla de la necesidad de conectar intergeneracionalmente y de forzarse a sí mismos, ¿no? a, a, a cambiar, a transformar esa lógica comunicacional. Entonces creo que ese es un gran esfuerzo que a la vez fue acompañado también por eh, los conocidos youtubers ¿no? que pues daban cuenta justo de esa decadencia mediática, del ecosistema mediático en el país, que pues la gente ya no veía la televisión, Al, incluso se sabe, hay un gran recorte dentro de esos medios de comunicación que ya no les da el sustento porque además esta nueva forma de comunicar también también atravesó por la idea de que el gobierno no tiene por qué sostener con millones de pesos a estos medios de comunicación que vivían de eso, eran medios a sueldo del gobierno. Entonces, ahora se ve a través de YouTube, la gente empieza a consumir a través de YouTube. Hay medios digitales que tienen mucha más audiencia hoy en día que cualquier canal de televisión en el país. Y además, lo que el presidente denomina como las benditas redes sociales, ¿no? Que para bien, para mal, y digo para bien porque ha habido una gran politización y un alfabetismo digital, como lo comentaba Patricia hace unos minutos, eh, pero también por otro lado hay una gran inversión por parte de la derecha y la ultraderecha internacional para fomentar campañas de desinformación y campañas de descrédito, de confusión y también discursos de odio. Entonces hemos visto eso en las últimas semanas, este hashtag que de narcopresidente. Además, que además, ahí hay, hay una articulación, es decir, en algún momento eh, se habló, por supuesto, las redes democratizan la Internet democratiza claro. la comunicación, pero sigue existiendo esa interrelación claro. entre los grandes medios que ponen agenda y las redes sociales o las redes sociales trasvasan pues, temas hacia los grandes medios. El claro. artículo del New York Times de pronto se convirtió en el boomerang para intentar pues, asociar a Andrés Manuel López Obrador con el tema del narcotráfico y, y, y se convierte de pronto en una gran campaña para... Afectar ya no a Andrés Manuel López Obrador, sino a la campaña electoral que está viviendo México Pero ahora Pero sabes, por eso digo para bien y para mal porque también eso evidencia realmente los intereses. Yo hace dos años, yo no podía hablar eh, tan públicamente en México, bueno, más bien no, no tenía la interpelación que tiene los últimos dos meses de hablar del rol de Estados Unidos, de la CIA, de la DEA, de Atlas Network, con el New York Times, el Washington Post, con el Twitter, ¿no? Ahora X. Es decir, eso era como discurso de castrochavistas, ¿no? Uh -huh. Era como ustedes y sí somos castrochavistas, pero el discurso era tenemos hechos concretos, ¿no? ¿no? Y eso hace todavía dos años, un año era un tabú, ¿no?, de las izquierdas mexicanas. Uh -huh. Y hoy con totalmente, con toda esta claridad que se muestra, es claro, hay un intento de desestabilización, pero además los actores quedan claros. Incluso el presidente anuncia en una mañanera y dice, bueno, al menos estamos contribuyendo a la economía argentina porque se descubre que, que, que la mayoría de los bots son comprados en Argentina porque son más baratos, ¿no? Entonces dice, bueno, al menos estamos ayudando con la economía argentina, ¿no?, lo dice en tono de broma, pero es decir, para bien y para mal nos ha permitido a ciertos sectores de la que damos la batalla comunicacional en tiempo real de desmentir y de dar esa, ese, ese paso siguiente, que es la concientización. No basta con informar, hay que formar, pero también, como decía Lenin, como decía bueno, el propio comandante, no los medios de comunicación se vuelven esas plataformas para transformar, para movilizar y para organizar. ¿Y cómo, y cómo convertirla? desde el liderazgo de Andrés Manuel, desde la propia dinámica que le pone desde su ejercicio de gobierno al tema de la comunicación, cómo convertir también a la comunicación en un hecho popular, cómo hacer a nuestra gente también partícipe de esa, de esa batalla. Bueno, es que ahí es eh, la pregunta del millón, ¿no? Ding, ding, ding. <laughs> si tuviera yo el, el perfecto manual, creo que ya habíamos, habríamos triunfado ¿no? en la revolución en muchas latitudes. Sin embargo, yo sí creo que, eh, por ejemplo, lo que está ocurriendo es, cómo, es preguntarnos qué comunicación requieren nuestros pueblos, qué procesos emancipatorios, porque tampoco es que haya una solución única. ¿No? Todas son... vayas, tienen... Eh... Varias, varios rubros, varias, varias cosas a considerar. ¿Qué está pasando? Donde hay una gran brecha digital, ¿para qué estamos usando Twitter? Uh -huh. no Necesitamos seguir en el casa por casa y necesitamos periódicos militantes. Y donde hay nuevas generaciones que el del TikTok no sale, bueno, tenemos que ir a TikTok y tenemos que dar esa disputa por el sentido común. Esa disputa. Entonces, claro, estamos en un proceso en donde además en México se ha disminuido la brecha digital y hay mucha más gente conectada. Aún así, la población, el porcentaje, que hay de gente en Twitter, en Facebook, sigue siendo mucho menor, ¿no? Que la que realmente uno puede disputar en las plazas públicas, en lo que uno disputa regalando, ¿no? P cualquier tipo de información en el metro, en el autobús. Entonces, no hay que abandonar eso. No se puede sustituir la comunicación uno a uno en ningún espacio. Entonces, tenemos herramientas, sí, ¿no? y las tenemos que aprovechar para saber qué es lo que realmente está pasando en Cuba, pero no hay otra forma que decirle y convencer al vecino o a la vecina. Y ahí es en donde pues, también le hemos apostado mucho a la comunicación popular, ¿no? muy similar a la educación popular, que es construir a través de las necesidades y las experiencias propias de las comunidades, eh, pues las herramientas que requerimos para lo mismo. Entonces, en algunos lados tenemos, y por eso es que estamos ahí en México ideando todo el tiempo, no lo tenemos resuelto, pero estamos construyendo medios, ¿no? Como ahora esta experiencia, sacamos un medio que se llama De Raíz, tratando de disputar lo mismo en YouTube, que en X, pero también estuve regalando calcomanías en las plazas públicas, ¿no? Para que se conecten, para que, es decir, no, no va abandonado de, de, de la calle, de, lo, de los procesos populares. Entonces, yo creo que son los grandes retos, ¿no? A pesar de que ya hay un paso clarísimo en los últimos cinco años que ha avanzado eh, esta llamada cuarta transformación, la revolución de las conciencias efectivamente, eh, lo que el presidente dice, bueno, vamos a revolucionar las conciencias y yo creo que los medios de comunicación son ese primer paso. Si no tenemos información veraz, militante, combativa, que milite en la justicia social, pues no vamos a poder dar el siguiente paso que es la toma de conciencia, la organización y la movilización tan necesaria en estos tiempos. Andrés Manuel nos enseñó los dos caminos porque si llegó a la presidencia fue gracias a que en el tiempo... De el del ecuaterio anterior se dedicó a recorrer todas las comunidades del país y a hablar con claro. la gente eh, de, de cara a cara, ¿no? Y claro. después entonces que convenció a toda esa gente, le hicieron presidente, claro. pues le siguió llegando ahora a través de las redes sociales, a través Totalmente. de los espacios de comunicación. Yo creo que hay que hay, hay ahí eh, experiencias políticas para aprender, hay cosas que mirar con, con mucha eh, creo que agudeza de lo que se ha estado haciendo en en México y creo que son caminos importantes para entender desde la izquierda cuántas cosas podemos seguir haciendo en este, en este campo. Y de elecciones, por supuesto, si eh, el escenario mexicano va a ser muy importante para este año, también lo va a ser el de Venezuela, que en julio tendrá elecciones y de comunicadores y también de fuerzas del gobierno de Venezuela recibimos impresiones, intercambiamos opiniones en estos días en el coloquio Patria. y este estas son algunas consideraciones de su ministro de Información y Comunicación y también de uno de los líderes comunicacionales de Venezuela. pensando la comunicación política en el contexto de la era digital, que estamos pensando el problema de la guerra híbrida, las guerras psicológicas, que estamos pensando el poder que tiene hoy la inteligencia artificial para construir primero una nueva teoría de la comunicación, que es fundamental, porque creemos que la comunicación ha cambiado, y luego eh, sostener además los relatos que han hecho posible que nuestros países sean independientes, que nuestros países sean soberanos y que nuestros países construyan un modelo propio, autónomo, de eh, existencia colectiva, de eh, procesos democráticos, de procesos económicos, que, insisto, son diversos, son múltiples y por eso abonan a la humanidad. Se trata de un proyecto colonizador holístico, que abarca lo psicológico, lo simbólico, que abarca el conocimiento, que abarca la estética. Que abarca la democracia, que abarca la geopolítica. Y nosotros, desde la Iguana.tv, humildemente, en los últimos 11 años, hemos tratado entonces de abordar la comunicación digital holísticamente a partir de todos los elementos. Y se le da tanta importancia al, a la fotografía que se va a colocar, o a la imagen que se va a colocar, o al título que se va a colocar, como al estudio del algoritmo. Yo creo que lo primero que hay que hacer es formar al pueblo formar el pueblo para que el pueblo aprenda a eh, que lo que tiene enfrente estos teléfonos estas redes sociales son eh, técnicas del poder que responden a intereses que no son los intereses de Cuba son intereses eh, del capital eh, transnacional entonces hay que formar eh, a, a nuestro pueblo y esa formación tiene que ser cotidiana porque el mundo cambió y no necesariamente cambió para bien el mundo cambió y ese cambio se constituye como un desafío ético, como un desafío político, como un desafío cultural para sobre todo los jóvenes eh, y, la, y las jóvenes que están, bueno, siendo los herederos de este mundo. Tenemos que luchar para que el mundo que ellos, que ellos, en el que ellos vivan, sea mucho mejor que el mundo que nosotros nos tocó vivir. Bueno, son sin duda temas que van a estar marcando la agenda latinoamericana de estos tiempos. La batalla comunicacional va a ser decisiva para las batallas políticas también que está librando nuestra región. Pero cuando se habla de comunicación, bueno, donde más nos han vendido a lo largo de estos siglos, sobre todo en este que estamos viviendo el siglo XXI, la llamada libertad de expresión, la democracia de los medios, la importancia de la comunicación ha sido precisamente en Europa. Ya viene Javier Couso. Y ha sido interesantísimo lo que ha estado pasando, Javier, en los últimos años en, en Europa. Desde la guerra en Ucrania hacia acá, muchas de las cosas que en algún momento hablamos cuando la guerra de Irak, recuerdo, y aquel caso de tu hermano, pues se han agudizado, pero ahora no ya en el imperio, sino en sus eh, aliados, en el caso de, de, de Europa. ¿Cómo está hoy? ¿Cómo... Eh, te mm, visibilizas la, el escenario comunicacional europeo, la censura y las aperturas dentro de la propia comunicación en, en España, en Europa en general, y la hipocresía política dentro de la, dentro de la comunicación. Bueno, lo primero, agradecerte la invitación y también acompañado con tanto nivel, he aprendido muchísimo de los, de los países y de las experiencias, sobre todo volver a estar en Cuba y sobre todo este ejercicio. Que al principio fue de diagnóstico el coloquio internacional patria y eh, intercambio de nuestras experiencias, pero ya estamos articulando, que es lo importante, y así lo señalaba incluso el presidente. Hablamos de Europa, la que presume democracia, la que acusa a otros de no tener democracia informativa, y resulta que hace dos años nos prohíben los medios. Los medios rusos, cualquier medio ruso, es decir, RT, Sputnik, está prohibido por una, una declaración de la presidenta de la Comisión Europea, saltándose las constituciones de nuestros propios países, incluso el Poder Judicial. Cualquier país que tiene Estado de Derecho eh, mantiene en su constitución los requisitos para prohibir un medio de comunicación o cerrarlo. Son los estados de sitio, de excepción o estados de guerra. O una decisión judicial. No, pues en este caso Europa se ha saltado y ha llegado, yo creo, al momento de aplicar claramente los principios de Goebbels. Entre ellos está, por ejemplo, el de la unanimidad y el de la censura o la invisibilización de cualquier persona eh, que no comulgue con, con la idea, en este caso, del atlantismo, del imperialismo de la OTAN. La OTAN es una organización que se eh, hace en torno al arma nuclear desplegada en Europa, a los vectores subatómicos, que solo tiene mando un general de cuatro estrellas que, que nombra al presidente de Estados Unidos. Y que se hace, en primer lugar, como dijo el primer secretario general de la Alianza Atlántico, que era mantener a los estadounidenses dentro de Europa, a los alemanes debajo y a los soviéticos, en este caso rusos, fuera. fuera. Entonces, todo aquel que sea parte de ello está sacado fuera. Pero yo no hablo ni siquiera... Y esa es la lógica que está hoy en la guerra de, de Ucrania. Absolutamente. Cualquier persona que discrepamos. Pero hablaban no solo las personas que venimos o denunciamos esto, ¿no? En mi caso, porque lo sufrí, por desgracia, en un familiar, ¿no? o que denunciamos le, el asesinato sistemático de periodistas, por ejemplo, en Irak más de 400, en Gaza a día de hoy más de 180. ¿no? Es normal que a nosotros no nos dejen hablar porque además podemos demostrar a nuestro pueblo lo que pasa ¿no? cuando discrepas o cuando no se quiere eh, con, eh, que salga otra información diferente. Pero es que, por ejemplo, en los primeros momentos de la intervención militar rusa, por ejemplo, generales, eh, altos mandos militares que discrepaban... ...hacían una palabra de esta y no volvían a aparecer en, en televisión, ¿no? Entonces lo que tenemos actualmente es una dictadura informativa unánime, ¿no? Por lo tanto, quien les cuente que hay democracia, libertad de prensa... ...y libertad de información en la, en la Unión Europea, en los países, es una absoluta mentira. Cuando uno, cuando uno ve esas esa realidades, se pregunta entonces también cuál es el, el poder eh, real... De la comunicación también dentro de la política. Es decir, cómo, cómo hoy cada vez se articula más esa, ese escenario comunicacional con el escenario político para las guerras. Porque eh, en, la, en la nueva concepción esta de las guerras híbridas, uno va sintiendo como que, la, como que los medios de comunicación, como que el escenario comunicacional es el que va haciendo el trabajo de la vanguardia, de ablandamiento para después poder e imponer el, el, ejercicio, el ejercicio militar. ¿Lo ves así en el caso de, de Ucrania? ¿Cómo, ¿Cómo se ha logrado que una población como la de eh, Europa, y sobre todo por ejemplo Alemania, que tenía unas relaciones extraordinarias con, con Rusia, que podía vender... Eh, sus producciones hacia el mundo precisamente porque lo hacía con la energía con la energía rusa ahora se haya, haya visto en el oso ruso el principal enemigo y de, para la seguridad de Europa Pues yo creo que lo, lo has definido muy bien ¿no? Eh, es una guerra no convencional pero además que forma parte de una guerra híbrida en la, en la guerra híbrida se utilizan todas las panoplias no solo el poder blando, pero el poder duro pero también lo importante es el control del relato y el control de la información porque es, se aprendió en Vietnam en Vietnam, gracias a la resistencia, evidentemente patriótica, de ese pueblo admirable de Vietnam, que dejó cuatro millones de muertos frente a 56.000 soldados estadounidenses, propició, eh, gracias a los periodistas, saber lo que allí estaba pasando. La matanza de Mai Lai, el uso de fósforo naranja, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y eso ayudó a crear un movimiento contra la guerra. Si tú pierdes tu población, no puedes sostener el, esfuer el esfuerzo bélico. O sea, Estados Unidos venció tácticamente pero perdió estratégicamente. Entonces, a partir de ese momento hay que controlar absolutamente la información. Por eso eh, tiene que haber el control absoluto de ese relato. Entonces, yo lo viví. Yo fui eurodiputado en la octava legislatura, es decir, de 2014 a 2019, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores. Entré justo cuando se había producido el golpe de estado del Euromaidán. ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí eh, se inicia una guerra contra, para ucranizar en ese sentido, pero en el sentido de bandera, en el sentido neonazi de la Segunda Guerra Mundial, eh, a, y, y disciplinar a las minorías culturales, la rusa, la húngara y la rumana. Además, con una operación antiterrorista que era un ataque directo, 14.000 muertos. ¿no? Y yo pude observar desde esa comisión cómo se empezaba a situar. A, a las poblaciones europeas con la rusofobia. Es decir, empezaban a intentar convencer de que todo era culpa de Rusia, que Rusia nos amenazaba y lo que no les explicaban era la contextualización. Que tienes que ver cómo la, la OTAN se ha ido acercando, cercando totalmente a Rusia, con vectores incluso nucleares que podían llegar a San Petersburgo en menos de tres minutos. ¿no? Por lo tanto, estuvimos alertando. Lo que se ha hecho es una gran comunicación para engañar a nuestras poblaciones y para que odien a Rusia, o para que incluso, como tú lo has dicho muy bien, el gran milagro alemán, ¿cuál era? Era. Productos de alto valor añadido, es decir, industrias muy potentes, gracias al gas barato ruso. Si incluso el poder alemán, primero Kohl y luego Merkel hicieron el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, que el poder de Estados Unidos le ha volado. O sea, un acto de guerra para acabar, porque el gran perdedor. Esta guerra, en primer lugar, es el pueblo ucraniano, que está siendo utilizado como mano de obra barata, lo han dicho claramente, hasta el último ucraniano. Más de 500.000 soldados muertos, eh, 700.000 heridos. Pero, en segundo lugar, la derrotada es Europa. Alemania está en recesión. Eh, España, por ejemplo, voy a contar un dato importante para que la gente lo entienda. Nosotros cocinamos culturalmente con, con, con aceite de oliva, el mayor exportador del mundo. Antes de empezar la intervención especial de Rusia, el aceite de oliva costaba 3 euros. Ahora vale 12. Es decir, 12 ¿pero por qué? Y eso es una labor que estamos intentando hacer para que entienda nuestra población. Porque se han metido más de 260.000 millones de euros en esa guerra para armar al ejército más poderoso de Europa. Eh, un ejército francés, un ejército español, viendo cómo se está desarrollando la guerra, no le duraría tres semanas al ejército ruso. Tuvieron que crear eso entrenándolos y suministrándoles sistemas de armas en detrimento de qué? De la vivienda, de la educación, de la sanidad. ...que representaba el 14% de los votos, y meter en la cárcel a nuestros compañeros, ¿no? Por lo tanto, o, o, el, o el Partido Verde Alemán, que se crea para luchar por la ecología y contra la guerra. Y de repente es el partido verde kaki, es el partido más militarista que está incluso abogando por llevar sistemas de armas que ataquen el corazón de Rusia, con lo cual sería una línea roja que ameritaría posiblemente, según la doctrina nuclear rusa, el uso de armas nucleares tácticas. ¿no? O sea, estamos viendo, eh, si no se entiende la realidad. Si no se explica, te pasa lo que contaban antes, ¿no? Te vas fuera de lo que piensa tu pueblo y tu pueblo te da la espalda. Y al final se van a falsas eh, salidas, como ha pasado en Argentina, como puede pasar en Francia o como puede pasar en Alemania. Un minuto para cada uno. ¿Qué podemos seguir haciendo en este, en este escenario? Estudiar, estudiar, compartir. Tenemos que tener claro la guerra híbrida, eh, la inteligencia artificial va a estar. Son, son son instrumentos que la izquierda, los pueblos tienen que dominar. Nos tenemos que poner con eso, no rechazar ninguna trinchera y sobre todo, eh, como decía el comandante, la batalla de ideas, porque las trincheras de ideas pueden más que las trincheras de piedras. No, seguir ahí eso. Alina, ¿qué piensas? Bueno, no hay que bajar la guardia definitivamente, ¿no? Yo creo que desde la comunicación, sobre todo, hay que ligarla directamente a nuestros procesos de emancipación, hay que cobrar esa conciencia de lo que implica una comunicación combativa. Yo insistiré en que es el primer paso entre la información, la formación, la organización y la movilización, tanto en territorio como de conciencias. Gabriela. Difícil un minuto para decir tanto, mira todo lo que ha salido en esta mesa. Pero definitivamente, ¿qué mensaje podemos dejar? Y a mí me gustaría dejar un mensaje a quienes nos están viendo, a quienes nos están escuchando, y es el tema del poder de la palabra. La verdad no puede siquiera estar en duda de, una, de un debate. Hay que ganar la verdad, y la verdad se la gana con la palabra y con el pensamiento compartido. Traer a colación la palabra de Martí, seguir enarbolando la palabra de Fidel, del comandante en jefe, acompañar los procesos de restauración del tejido social y con eso combatir una arremetida que no va a dejar de ser brutal, pero que en un pueblo fuerte, como siempre lo ha demostrado el pueblo de Cuba, podemos nosotras y nosotros desde afuera también tomar como un referente para nuestras propias batallas. Hay que hacer esto una verdadera cruzada continental y ojalá fuera posible mundial por la construcción de los tejidos del amor. Y hacerlo eso cada vez más abrazados. Y por eso también estamos aquí. Así que un abrazo, Randy, y un abrazo a todas y todos ustedes. Que es duro? Pues sí, nos dijeron siempre que la revolución nunca era fácil. La hemos padecido, pero hay que pensar siempre que los que vienen atrás merecen dignidad por sobre todas las cosas. Bueno, pues son las batallas que tenemos todos los días, todos los minutos, todas las horas de este mundo. No hay derecho al descanso cuando se están jugando tantas cosas en este, en este mundo. Y qué bueno que haya tantos amigos pensando, trabajando, haciendo, precisamente porque unidos podamos enfrentar estos desafíos. Ahí está yo creo que la clave de lo que se habló en estos días en el coloquio Patria, la necesidad de trabajar unidos, de concertar, de transmitirnos experiencias, de buscar caminos, de unir fuerzas para poder enfrentar los grandes desafíos que tenemos en el escenario comunicacional, que no son más que los grandes desafíos que tiene la humanidad de hoy en esa lucha por una conquista de la verdadera justicia de un mundo cada vez más igual y no tan desigual tan injusto como el que estamos viviendo en estos tiempos. Yo le agradezco muchísimo a ustedes por haber estado en La Habana nuevamente, por habernos venido a acompañar acá a la Mesa Redonda y poder hablar con nuestro pueblo, con nuestros televidentes, radioyentes e internautas en estos dos días que hemos tenido de Mesa Redonda como resultado del coloquio patria. Así que nos vemos mañana en una nueva Mesa Redonda que estaremos dedicando al 65 aniversario del ICAI, la primera institución cultural creada por la revolución. Así que nos vemos mañana y nos vamos con nuestras imágenes del día. Hoy ha continuado en La Habana en su penúltima jornada, Informática 2024, otro espacio para la concertación, para la búsqueda de los mejores canales también para la comunicación desarrollado desde nuestras propias fuerzas y desde nuestras propias potencialidades. Informática 2024, muy buenas noches.